La placa PCCP utiliza para su colocación un procedimiento mínimamente invasivo y está indicada en fracturas de fémur, pertrocantéreas y de la base del cuello del fémur. La posición del paciente es en la mesa de tracción con elevador de cadera. Se coloca el adaptador en el motor. Montamos la placa en el mango con el tornillo de mariposa y se deja en la caja reservada para no contaminarla. Utilizan la aguja corta para localizar el lugar de incisión. Introducen la placa a través de la incisión. Comprueban la altura a la que debe estar mediante escopia con la plantilla. Ahora colocan el soporte y el gancho. Con la aguja corta introducida por el tornillo de mariposa, dejan estabilizada la estructura del mango introductor. Se monta la vaina del tornillo cefálico con su introductor y se introduce ayudándose del separador de partes blandas. Se sujeta con el bulón y se retira el introductor. Se introduce la vaina interna de una raya y a través de ella pasan la aguja larga. Realiza medición del tornillo cefálico y se retira la aguja larga y la vaina interna de una raya. Ahora introducen la vaina interna de dos rayas y a través de ella la broca de 7 milímetros. Retiran la vaina interna y a través de la vaina externa introducen la broca de 9 milímetros. Subir la tuerca y la parte inferior del destornillador. Introducir la parte hexagonal por la cabeza del tornillo, bajar la parte inferior del destornillador haciendo coincidir las patillas de este con las muescas de la cabeza del tornillo y enroscar presionando la parte superior del destornillador a la vez que la giramos. Se tira hacia arriba de la parte superior del destornillador y se baja la tuerca hasta abajo del todo quedando el tornillo sujeto. Se introduce el tornillo por la vaina externa y con el impactor y el trocar se deforma la rosca del tornillo para que no se salga. Se retira la vaina externa. Montar la vaina externa de los tornillos distales con la multiusos. Se introduce por el orificio del mango ayudándose del separador. Se sujeta con el bulón y se retira la multiusos. A través de la vaina externa se introduce la broca de tornillos distales. Realizan medición del tornillo con el medidor. El destornillador de tornillos distales se monta a motor y se engancha el tornillo haciendo clic. Se realiza la misma operación con el segundo tornillo distal. Para el tercer tornillo se desmonta el gancho y el soporte del gancho para introducir la vaina por el orificio y se procede a colocar el tercer tornillo distal de igual forma que los anteriores. Por último, se coloca el segundo tornillo cefálico. Para ello, hay que retirar primero la aguja pequeña que estaba alojada en el tornillo de mariposa. Se coloca el tornillo cefálico siguiendo los mismos pasos que se realizaron para colocar el primero.
Para finalizar, se retira el mango desenroscando el tornillo de mariposa.